Hola, ¿qué tal? Yo soy Kike y el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo tráiler del Hombre Araña 2, Spider-Man 2, la secuela del juegazo de Insomniac Games. Este tráiler lo acaban de presentar en la San Diego Comic Con, así que vamos a ver de qué trata, con qué se come, de qué va. Muy bien, ahí está Ha Insomniac pasado Games. mucho en estos 10 años. El estar aquí sentado es un milagro. Tengo una segunda oportunidad. Harry Y la Osborn, aprovecharé al máximo. que fue parte de, digamos, Pero como de tienes la que estar escena conmigo, Peter. secreto, de los créditos o las escenas Vamos a finales, por así curar el mundo. decirlo. Y la nueva cara de Peter Parker, que la verdad sigue sin gustarme tanto como la cara original. Pero bueno, ya es así el modelo del personaje y ni modo. Tenemos a Miles, que tuvo su propio spin-off, un Óyeme, juego eres mi mejor relativamente amigo, corto, Harry. pero bien Hola, hecho, bien un placer. logrado. Nuevo trabajo, ¿eh? Que justo ¿Aún nos va a tendrás ahorrar tiempo mucho para tiempo asesorar? de Lo resolveremos. presentarlo, sus habilidades y demás, y lo que va a permitir que en la secuela, pues ya te tires directo a la acción. Ahí No los sabía que secuaces o había los osos en soldados este de bosque. Kraven el cazador. Hola, MJ. Tengo otro nombre para ti. Kraven. Está en una especie Interesante, de cacería. interesante. Es que sí se ve demasiado como Tom Holland, Estoy a sí me una distrae un llamada de poco. Ahí están distancia. encontrando el symbiote, que va a ser No una sabes parte lo que me esencial de la arrebataste. trama del juego. Miles solo habla de cómo ser Que un será hijo de Wraith, Spider-Man. el Habla espectro. de cómo ayudarte. ¿Qué rayos le pasa Que a la Peter? identidad No es el secreta mismo. es muy Ve sabida en los y cómics, pero no la ayúdalo. voy a decir ahorita para los que solo han jugado el videojuego, Ese era nuestro no darles sueño. una sorpresa innecesaria. No te voy a perder. El buen Vamos a Norman. curar al mundo. Ahí tenemos el villano más esperado por todos. Venom. Ya tenemos una escena más. 20 de octubre del 2023. Y no, terminamos ahí. Spider-Man 2 disponible el 20 de octubre, pero preordénalo ahora. Va a tener doblaje, igual que las entregas anteriores, donde Víctor Ugarte es el responsable de prestarle la voz a Peter Parker y Alberto Bernal le pone voz a nuestro queridísimo Miles Morales. Y se ve bien, ya habíamos tenido un avance más extendido de la jugabilidad que se mantiene virtualmente intacta. Obviamente hay algunas modificaciones o actualizaciones de movilidad, sobre todo de la interfaz. Tenemos ya la opción de poder planear en el aire gracias a estas microalas o mini alas que generan entre la axila y las costillas de telaraña, que es algo muy del Spider-Man noventero, entonces se agradece. Se ve bastante bien, las gráficas están muy bien logradas. Nunca va a ser el factor más importante, pero siendo un juego ya de nueva generación propiamente, donde no va a haber versión para la consola anterior, sino es exclusivo de Play 5, pues sí se espera que tenga cierta calidad. Pero más allá de la gráfica, lo que nos preocupa pues es el rendimiento, ¿no? Que sí mantenga por lo menos unos 60 cuadros estables, constantes. Ya aspirar a más, pues podría ser un poco ambicioso, porque el hardware pues no es una PC de alta gama, no deja de ser un Play 5, que sí puede hacer mucho, pero tiene sus limitantes. Entonces yo diría que ya un 2K a 60 cuadros puede ser algo muy, muy alcanzable y que con eso el juego se vería muy dinámico, pero si Insomniac nos entrega más, yo me dejo, ¿no? También por ahí ya con Miles Morales y la versión remaster del juego anterior han empezado a explorar con los diferentes modos. Tienen un modo ray tracing que también no llega a ser súper espectacular, pero sí mejora sustancialmente cómo se ve el título, sobre todo porque el primero fue criticado de downgrade con los famosos charcos de agua, pero hasta ahorita se ve bien, la jugabilidad se ve bien, la historia se ve como pensamos que iba a ser. La única diferencia es que, bueno, las escenas post créditos no nos decían nada de Kraven, solo se enfocaban en los Osborn y en Venom, que pues aquí está. Quizás el único punto triste es que ya se confirmó que no es Eddie Brock, pero vaya, eso fuera de ser purista no creo que afecte mientras la historia sea buena y el portador del symbiote, que está más que cantado que va a ser Harry, haga un buen papel. Ya ha sucedido en animación y en otros lados también hemos tenido a Harry usando el symbiote, entonces tampoco es algo 100% nuevo, pero ya veremos, ¿no? Ahí tenemos la fecha de salida. También se anunció un Play 5 edición especial con todo y control, que es primordialmente rojo, pero tiene estos
laterales en negro o estas áreas negras para simular el symbiote apropiándose de la consola y del control, y se ve bastante, bastante chulo. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye.